Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a tocar esta canción de Pedro Capó. Esta canción se llama Calma. Así que vamos a comenzar con el video tutorial de este día. Muy bien, antes que nada, para tocar esta canción vamos a utilizar afinación estándar. Bien, esta canción es una canción bien sencilla porque solo tiene cuatro acordes. Con estos cuatro acordes vamos a poder tocar toda la canción de principio a fin. Además, algo muy importante es que siempre vamos a utilizar el mismo orden de acordes, el mismo patrón para toda la canción. Bien, vamos a aprendernos primeramente los cuatro acordes, después te voy a enseñar los diferentes ritmos, rasgueos que le puedes meter a la canción. El primer acorde que vamos a tocar es Sol mayor. El siguiente acorde que vamos a tocar es un Re mayor. El siguiente acorde sería un La mayor. Y por último, vamos a necesitar un Si menor. Bien, con esos cuatro acordes y en este orden vamos a tocar toda la canción, ¿okay? Todo el tema se va a tocar así, por eso te digo que es una canción sencilla. El único acorde un poco difícil sería el Si menor, pero puedes ir practicándolo poco a poco y seguro te va a ir saliendo. Bien, vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a tocar el rasgueo para la canción? La primera parte, la del verso, pudiéramos tocarla de dos maneras. La primera manera sería un rasgueo hacia abajo nada más. Ok, checa. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Ok, como te das cuenta, solo un rasgueo hacia abajo de manera sencilla. Ahora bien, podríamos tocarlo igual en arpegio, como es originalmente en la canción. Ok, ¿cómo vamos a tocar ese arpegio? Obviamente los mismos acordes y el patrón sería el siguiente. Mira, cuando estemos en sol, vamos a tocar sexta, tercera, primera, segunda y tercera, ¿ok? Primero hacia abajo y después hacia arriba, checa. ¿Ok? Y cambiamos. Entonces el patrón sería sexta, tercera, primera, segunda, tercera. Cambiamos, vamos a hacer lo mismo, lo único que va a cambiar va a ser dónde vamos a tocar el bajo para el re, que sería la cuarta cuerda. Cuarta, tercera, primera, segunda, tercera. ¿Ok? Cuando vayamos a la, va a ser lo mismo, solo va a cambiar el bajo, que sería en la quinta cuerda. Quinta, tercera, primera, segunda, tercera. Y cuando vayamos en Si menor, lo mismo que hicimos en La. Quinta, tercera, primera, segunda, tercera. Voy a tocarlo lento desde el principio para que veas. Ok. Voy a tocar un ritmo ya normal, checa. Bien, entonces de esta manera tocaríamos la parte del verso. Ya tú puedes escoger utilizar el rasgueo hacia abajo o meterle este pequeño arpegio. Ya para la parte del coro, aquí vamos a meter un rasgueo más completo. Los mismos cuatro acordes en el mismo orden, pero vamos a hacer lo siguiente. Rasgueo hacia abajo muteando, ¿ok? Abajo muteando, abajo que suene, arriba y apagamos, ¿ok? Ok, entonces hacia abajo apagando, abajo que suene, arriba que suene y volvemos a apagar y vamos repitiendo ese patrón. Bien, ¿qué te parece si ahora practicamos juntos? Voy a tocar desde la parte del verso, ok, y también combinada con esa parte del coro para que veas cómo ya sonaría la canción ya junta, ok. Bien, vamos a practicar entonces. Cuatro abrazos y un café. Apenas
apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer, vamos pa' la playa pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres buscabulla, me gusta lento contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y bien amigos, de esta manera tendríamos listo el video tutorial. No hay más, es una canción bastante sencilla, solo tiene 4 acordes en el mismo orden y podemos nosotros combinar los diferentes tipos de manera de tocar, los rasgueos o incluso el arpegio si le quieres meter. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial, no olviden compartirlo, comentarlo, darle me gusta si te gustó y también suscribirte a mi canal para más videos tutoriales. Nos estamos viendo muy pronto, cuídense.